لكل كوش لهالات وتل فيسيل وين لك يا فاستيك تصنو أولين تاك ألتيك تشينكول تاك كابيلان وين لك كانان تلاميل تين كابيلاتيون وين لك أسيتي يهانجيج تاك ألتيك اسكانيون أيتي تصن تلان الإيتا أيتي تشوم تشوماتي تيج إيتشي لأوك يانديك شان تصنو بيلاتيك Yo hice un cala ahí le cueli, ven más saco de le chamel. Hice un cala ahí ya huete clan especial de jamalete como ha ayip, huete puro también ranja mut, pues mai que ayip, mai que en escuela yo caía ya que son chamel. Pero cala también ha ya huete que vende polémica el un final de canantavi. Yo tengo un ayón como 69 años ahorita. Ya cabe hija cel, cabe a tel, muy la embel, le cae una cae. Mamá la tesha ahí está 70, está 80, está 90 años ya chua te hotri. Gua kutsi, gua hija cel. Yo hay un sibihil ha le kil kush le hali. Hay che ya lo tic le kil kush le hali. ¿Cuánto tiempo más va a ser posible que aguantemos vivir en el México que actualmente tenemos? ¿Es posible que como país sigamos sobreviviendo los próximos 10, 20 o 30 años donde unas cuantas familias acumulan gran parte de la riqueza que se genera en el país, mientras millones de mexicanos, casi la mitad de la población, viva en la pobreza? Nosotros desde la TOSEPAN decimos que no, y creemos que el cooperativismo puede ser una vía para que ese país sí tenga respuesta. Una pregunta que sí me quita mucho el sueño es, en esta sociedad, ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué se espera para nuestros niños y nuestras niñas en la cuestión social, política y económica? Yo le preguntaría al mundo, ¿qué ofreces para que los niños que hoy están creciendo y que empiezan a vivir encuentren ese lugar donde ellos se puedan desarrollar, donde ellos puedan vivir mejor y puedan dar de sí todo lo que tienen? Independientemente del pretexto que se ocupe, cacao, café, miel, es el pretexto, porque al final de cuentas la economía social y solidaria en su centro tiene el valor del ser humano. Creo y apelo a que todos los seres humanos tenemos bondad, tenemos amor en el corazón, pero de cierta forma el mundo es injusto. Y en ese mundo injusto tenemos que tejernos y hacernos, ¿no? Entonces es intentar caminar con las otras y con los otros. Es un intento, ¿no? Thank you.
las mujeres empezaron a participar en Yomolatel, pues uno es porque sus esposos son productores de café. Por ejemplo, los productores pues se trabajan en los cafetales con sus esposas o sus hijos. Y pues las mujeres es ahí donde empezaron a ver que, que también pueden participar en la cooperativa. Las mujeres tienen derecho de hacer, porque antes solo los hombres como productores de hacer los trabajos trabajan en el cafetal, en la milpa, todos. Pero las mujeres tienen derecho de entrar a hacer este buen trabajo de la cooperativa, porque no solo tienen el derecho a los hombres, y como que tienen a las mujeres, saben todos los que, bueno, de por sí trabajan en la cocina las mujeres, pero solo trabajan ahí. Lleno de humo de su memoria, pero no hay forma de salir o hacer el otro trabajo donde pueden aprender más cosas, por eso así hacen y así pueden, tienen ganas de salir las mujeres porque quieren saber o aprender y además tienen derecho de salir, tienen derecho de hacer otras cosas para que haya un buen trabajo. Rico café, delicioso café que tenemos aquí en nuestras comunidades. Sabemos que en estas regiones pues hay mucho, muchos intermediarios, porque nuestra producción más es el café. Y luego con esa comunidad y junto con la misión de Bachajón con los jesuitas, pues se buscó como la alternativa o el camino de cómo poder vender bien el café, crear una cooperativa donde te puedan pagar como lo justo que valga tu café. Se hizo más formal, se compraron equipos, se compraron como las tostadoras, maquinarias, y fue así que también Batzilma ya se fue consolidando en la producción. Dentro de ella vivimos, ahí comemos. Para nosotros los celtales o los que vivimos en la tierra, pues ahí siembras tu maíz, ahí siembras tu cafetal y debes de cuidarla, porque si no la cuidas, pues pronto ya no te va a dar y no hay con qué puedas alimentar a tus hijos. Mi nombre es Martín Vázquez Monterrosa, soy de Chilón. Llevo 6 años ya en Yomolatel. Llevo la parte de la administración de las dos empresas, que es la cooperativa y Batzilmaya. Bueno, la cooperativa nació del año 2004 y empezó en una comunidad que se llama Nuevo Progreso. Da como el producto, se cosecha el producto, el café, la miel, los jabones. Entonces está como la parte cooperativa, ¿no? La base con las comunidades. Y está la otra parte que es Batzilmaya, como la parte torrefactora, como el proceso del café, o el empaquetado, el seleccionado, como para darle como un,
un valor más al producto, ¿no? Que vinieran a conocerla, el trabajo acá, y que nosotros también pudiéramos salir más a dar a conocer nuestro trabajo. Y que este sueño no dejen de soñar, que siempre se tenga y que, pues, que la vayamos construyendo entre todos. Y en el taller también me ayudó mucho en formar grupos, el compartir lo que se ha aprendido, no solo en el taller, sino que también lo que hemos aprendido desde la cooperativa. Antes, ha habido muchos problemas con los socios. Cuando recibían el precio de la cosecha, llegaba el problema familiar, que los socios no llegaban a sus casas o no veían el fruto del trabajo, que es que cuando le pagan al producto no llega en sus casas, o sea, quedan como en medio camino. Entonces, incluso ellas iban o cobran ya el pago del café, por así decirlo. Entonces ya no directamente a un socio. Entonces ese ingreso familiar ya llegaba casi al 100%. Que antes, ese fue un cambio grande que vi, porque antes era que el 5% llegaba al ingreso, ¿no? Prácticamente no llegaba nada en la casa. Entonces, cuando fue la integración de ellas, entonces se le pagaba directamente a ellas, es donde ya había mayor ingreso y mayor integración familiar. Y aparte de eso, es son las flores que da a Yomolatel. Todos los días de mañanita, con sus lámparas, aquí venía uno ahí, remando con su cargamento cada quien, a sembrar. De 18 para 20 años, ya fue que entró la salinidad. Y empezó a entrar, nos afectó a nosotros primero, que estamos en una zona para allá, nos empezó a afectar a nosotros. Y pensaba, dicen que donde hay agua hay vida. Y fue que me surge la idea de empezar a sembrar manglares. Ahora ya tenemos 300 hectáreas más o menos de mangle. Y aquí nuestro ejido, pues contamos con 1137 hectáreas. La verdad que cuando entró el salitre, y se perdió ya, pues en su mayoría totalmente se perdió lo que es la pastura, pues la verdad que yo sí lloré. La causa de la salinidad fue porque Pemex, acá por lo que es Las Flores, hizo unos dragados grandes, donde metió maquinaras para perforar unos pozos acá. Yo le decía a un ingeniero, le digo, lo que ustedes le están sacando a la tierra es la vida de la tierra, la vida de las plantas y de nosotros también, porque el cultivo del campo era la vida de nosotros.
Tabasco es impresionante, ustedes pueden ver el contraste entre toda la riqueza que hay, la riqueza natural, la exuberancia de Tabasco es impresionante. Y tan exuberante es la naturaleza como exuberante es su gente. Es el contraste de ver que hay una gran riqueza en todo lo natural y ver cómo pues la mente, el corazón y los bolsillos de la gente se fueron petrolizando. Bueno, hay gente que se imagina el cambio como si estuviéramos viendo el derrumbe de las Torres Gemelas. Es decir, estamos en este sistema económico, político y demás, y un día se vienen abajo, ¿no? Hay otra gente que habla más bien de ir agrietando, ¿no? Ir haciendo grietas pequeñas que poco a poco van transformando el sistema, ¿no? En mi opinión, y precisamente es un trabajo de Horizontes Creativos, el cambio tiene que construirse desde arriba, desde abajo y desde en medio. Horizontes Creativos es una incubadora de proyectos sociales. Busca acompañar grupos o incidir en grupos que ya están establecidos o que están iniciando a través de procesos de economía social, también de innovación social. Esta ACE tiene algunos proyectos propios para sustentarse, en este caso una cafetería, ¿ya? Y también se venden algunos otros productos, ¿sí? Esa es como la parte económica de Horizontes Creativos, como hace. El cacao era la bebida de los dioses, o el árbol de los dioses. Está la historia de que Quetzalcóatl arrancó el cacao de la tierra de los dioses y se la dio a los seres humanos. Y cuando los demás dioses se dieron cuenta que había hecho eso, lo corrieron de la tierra de los dioses. Pero él prefirió ser corrido y dar este gran regalo a los seres humanos, ¿ya? Que quedarse con él. Fue muy difícil para nosotras porque ella y yo lo platicábamos. A veces hasta teníamos problemas con nuestros esposos porque pues nos veníamos desde la mañana y nos teníamos que meter a cortar todo el muerto que le salía para poder que la planta recuperara. Fue muy difícil porque tuvimos muchísimo problema. Es sagrado porque yo en mis pensares yo digo no, y le platico a mi hermana, ay, a lo mejor mi papá nos ve y dirá, qué chingonas son mis hijas, ¿no? O sea, pudieron salir adelante. Ella fue la de la iniciativa y ya nosotros nos invitó y ya dice, vamos a hacerlo entre las tres, dice, porque pues nosotras tres iniciamos esto, nos metimos en el rancho, pues, bueno, le digo, pues ya te voy a apoyar, y sí, entre las tres nos hemos estado apoyando. Aquí estoy con la ayuda de mis hijas, que gracias a Dios, todos, como decía yo, todos me apoyan, tanto hombre como mujer, aunque no estén aquí metidos, pero en otra cosa me apoyan económicamente. ¿Cómo hacer para podernos convencer de que la ética es rentable? ¿Cómo darnos cuenta que si vivimos desde estos valores de la economía social, que es la cooperación, que es el altruismo, que es el caminar juntos, nos puede llevar a estar mejor? Y no porque tengamos que ser buenos o como esencialmente, ¿no? Decir, pues, tienes que ser ético, ¿no? Es que ser ético te va a llevar a vivir mejor. Para que puedan echar fruta, pues tiene que haber una polinización. Y sin eso, pues igual los árboles pues se extinguiría también y por consiguiente pues, la humanidad también, ¿no? Llevaría años, ¿no? Pero sí
la extinción de las abejas es extinción de la humanidad también. Tiene miedo, da miedo, te llega a picar 4 o 5, ya con eso ya no quiero ir ya, porque ya me picó. Pero no creas, se acostumbra uno. Pues yo, por mi parte, hay veces cuando cosecho este miel, coso 4 tambores. Pues es algo triste no ver una descomposición total, ya no hablemos de Calakmul ni de Campeche, sino que ya muy a nivel mundial, ¿no? Tenemos un reto enfrente que no es nada fácil, pero desde mi persona y dentro de la cooperativa, yo creo que podemos hacer mucho. Era una cosa muy bonita. Esta es una historia que a mí me gustaría, es un sueño que tenemos los viejecitos, que el día de mañana nuestros nietos o nuestros bisnietos pudieran leerla, la historia, palparla y ver lo que hicieron los antepasados de ellos. Creo que me daba yo cuenta de muchos años que tenemos en el país un país muy rico, con los humanos muy pobres, con un mal sistema de gobierno que administra muy mal el capital del país, que se apropia de lo que no es de él, aún teniendo salario. La cooperativa se fundó en 1994. El consejo se fundó en el año de 1995. Ya teníamos claro, ¿verdad?, el sistema, cómo trabajaba y cómo podíamos defendernos del sistema, ¿no? Cómo poder enfrentar a ese sistema. Pues algunos fuimos citados para hablar con el teniente. Estaban sacados de onda porque decían que era una célula del ejército zapatista que había aquí y que había armamentos también más acá adentro en los ejidos, pero pues era mentira, sino que lo que estábamos haciendo coincidíamos con la idea de ellos, pero más no estábamos armados nosotros en aquel entonces, ¿no? Ni ahora, ¿no? En aquellos tiempos, pues había mucha escasez de agua, de lluvia, por eso decían por allí, ¿no? Pues de los charcos juntaban el agua, porque era la que se podía cocinar las comidas y bañarse, porque de la otra que ahí se nota que sí lo hay, pozo le dicen, sí hay agua, muy clarita, muy bonita, pero te deja el pelo como si te hubieras echado cal. Los frijoles no se cocían. Los niños pequeños no tenían agua ni para bañarse. Demoraban varios días, si no es que semanas, sin poderse lavar esos bebés, esos niños,
porque no había agua, la poquita de agua que tenían la ocupaban para tomar. Y era un agua completamente sucia. Compañeros, hicimos una reunión bien picuda. Vamos a Campeche a ver al gobernador. Les dije yo, compañeros, pues es muy duro viajar a Campeche caminando. Vamos a pensarlo dos veces. No, que si tienes miedo, pues no vayas. No le digas nada de miedo, vamos. Fue impresionante, a mí me llamó mucho la atención. Los compañeros bajaron desde 110 kilómetros a pie. Ellos hicieron con carbón y todo eso, con costales de azúcar, unos letreros grandes, pidiendo a Dios que cayera el agua, porque ya teníamos un año de sequía muy fuerte, muchas enfermedades. Llegaban la gente humilde igual. ¿Quién lleva café? ¿Quién lleva pan? ¿Quién lleva frijol? ¿Quién lleva comida preparada? Bueno, ya teníamos un estiba ahí como, si no un poco, como unas 3 toneladas de comida, así en grano, en crudo. De esa misma agua, de charcos, una compañera nuestra agarró y fue y llenó una jarrita de agua y le llevó y le echó en un vaso y se la dio al señor gobernador, que estaba arriba enfrente de todo el pueblo, de más de 2,000 gentes. Y cuando la señora aquella le da el vaso de agua al señor gobernador para que la probara, dijo el muy cínico, dice, pero esta agua está buena, compañeros. ¿Qué le buscan a esta agua después de que la probó? Además, compañeros, si ustedes vienen de Chiapas, vienen de Veracruz, vienen de estados donde hay mucha agua, ¿qué es lo que vinieron a buscar aquí? ¿Por qué no se regresan a sus estados? Ese fue uno de los comentarios duros que nos hizo todavía. ¿Qué puedo hacer para cambiar la mentalidad de muchas personas? Y cuando se empieza a fomentar la apicultura, pues se fomenta que es favorecer a la naturaleza y asimismo a la misma población. Algo rentable y que no se necesita de tanto trabajo y igual de tanta agua es precisamente la apicultura. Entonces apostarle a esto de la marca de la miel y de lo que es la apicultura. De una cooperativa, pues ahí se fomenta la ayuda mutua, ¿no? Y de trabajo colectivo, ¿sí? y ver el bienestar de los demás, de los compañeros. Y de una empresa, ahora sí, muy particular, pues sí, pues está el interés propio del dueño de la empresa, ¿no? Sin el trabajador, pues no recibe beneficio más que su sueldo fijo, ¿no? En el inicio, cuando comenzamos, la Tosepan
pues toda aquí la gente estaba pues disperso todo, por todos lados, nadie sabía qué cosa es una organización. Nadie sabía cómo organizarse, cómo podemos unirnos para hacer ventas ya más en conjunto. Pero para comenzar, necesitamos hacer una organización, una, o a lo mejor una cooperativa, una sociedad de producción rural, o lo que fuera, pues. Entonces, se dijo, bueno, pues vamos buscando nombre. ¿Cuál sería el nombre de la cooperativa? Pusieron 2, 3 nombres, y ya está más. Pero cuando se dijo que sería la cooperativa Tosepantitatanisque, a eso le tiraron casi la mayor parte de toda la gente y dijeron, este nombre sí va a ser mejor para todo porque eso abarcaría toda la región y mientras más nos juntemos, pues vamos a estar ganando todos. Tosepantitatanisque en náhuatl es lo que se le dice, juntos venceremos. Pero ¿por qué siempre nos van a decir cómo lo vamos a pagar ellos? Si es que los que trabajamos somos nosotros. Teníamos que poner precio nosotros y no ellos. Tienen que escucharnos, no tienen por qué decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y luego te decía, no, pues tienes que mejorarlo de esto, de esto. Fíjate qué es lo que usted pide. Yo tengo que mejorarlo. ¿Y tú por qué no me mejoras el precio? Para poder sostener la cooperativa Tosepan, tenemos que ir mejorando todos, aprendiendo todos. Y ahorita la juventud que está, todo, por ejemplo, de los hoteles, de los viveros, de los otros cooperativas que hay. Ya todos son jóvenes, ya saben leer y escribir todos. En aquellos tiempos, raras gentes que tenían, que habíamos estudiado la primaria. Yo estudié la primaria nada más. ¿Qué mujer va a querer hacer el mal si ella es la que da vida? Ella es la que procrea, ella es la que da luz. Soy Paulina Garrido Bonilla, pues originaria de Tzinacapan. Actualmente estoy con el encargo como presidenta de la Unión de Cooperativas Tosepan. En el movimiento cooperativo todos contribuimos y todas, no nada más la cabeza. Mi nombre es María Elena Francisco de Jesús y llevo trabajando acá ya 13 años. Veíamos que no era el mismo trato. Nunca nos trataron bien, por ejemplo, por ser indígenas. Entonces se pensó en tenerles un propio espacio para nosotros, nuestros socios. Después veíamos que necesitábamos más espacios. Se implementó habitaciones, 15 habitaciones. De ahí veíamos cómo era o cómo podríamos lograr que nuestros clientes se quedaran mayor tiempo con nosotros. Fue como se pensó en este espacio donde estamos, que es el spa. Nosotros significa volver a nacer. Si se dan cuenta, el temazcal está en forma del vientre de nuestra mamá. Entonces, cuando estábamos dentro de nuestra mamá, pues nos sentíamos seguros, nos sentíamos protegidos. Dejamos todo atrás, lo malo, y empezamos otra nueva vida.
durante el proceso, que son 40 años en el movimiento cooperativo, específicamente hace 19 años, se empieza a notar más la participación de la mujer. Somos iguales, sabemos hacer lo mismo. Hay mujeres que sí se afectan mucho, no, porque es que él es hombre. Pero nosotros como mujeres sabemos que no. Nosotros ya organizadas creemos que somos los mismos, somos iguales. Nosotros como grupo de mujeres, dentro de las ramas de la Unión de Cooperativas Tosepan Tatanís, que pertenecemos a la cooperativa Tosepan Siwame, apenas termina de tortillar y otra vez empieza la hora de la comida. Nosotros con la intención de que la mujer le dedique mayor tiempo a la producción de alimentos en las parcelas, para ella misma tiempo, entonces pensamos en la producción de tortilla. Han pasado muchas cosas, nuestros hijos han crecido, se han integrado al grupo de trabajo, lo cual nos vimos en la necesidad de dejar la esencia y nombrarlo grupo de mujeres. Más bien es un grupo de trabajo entre hombres y mujeres que ha sabido salir adelante. ¿Cómo soñamos una escuela que sí nos gustaría a nosotros? ¿Cómo sería nuestra escuela ideal? Estamos en este mundo y estamos por un tiempo, ¿no? ¿A qué venimos a este mundo? ¿Qué sientes tú? En nuestra escuela, Tosepan Calnemastiloya, en la escuela de todas y de todos, se formó como una necesidad. Y esa necesidad, pues, era una necesidad sentida desde las asambleas. Cada lunes, nosotros hacemos lo que es nuestro homenaje, y nuestro homenaje es llevado por todos los grados. Mi nombre es María Luisa Álvarez González y estoy con la cooperativa desde el 2001, pero específicamente con el proyecto de educación desde el 2006. Bueno, yo creo que Tosepan, o los que sentimos ser Tosepan, es que nunca dejas de aprender. O sea, el ser humano aprende, siempre aprende. Y algo que tiene Tosepan es que busca espacios para aprender. Crecen de padres cafeticultores, crecen de padres que siembran la milpa, de campesinas y campesinos, crecen de lugares que tienen el verdor, ¿no? Y que tienen las plantas y que tienen ese respeto por las plantas y los animales. Entonces, cuando se pensó en un espacio, dijimos, bueno, hay que respetar ese mismo espacio y que se ubique en la misma comunidad. Algo que tiene Tosepan es que somos quehacerosos, pero es por el mismo proceso que nos lleva a la educación. Aprendemos, vamos caminando. No nos funciona, vamos caminando. ¿Qué soñaba a los 4, a los 3? ¿Ha cambiado mis sueños? ¿Siguen esos sueños? ¿Cómo van mis sueños, no? Mamá ya no salón, sí, suamitzin de guatiquisto ya, guane, guane, mi
Las experiencias han sido muy, muy interesantes. Creo que se ha logrado como lazos de hermandad. Del 2015, 2016 y en lo que vamos del 2017, pues sí, se han logrado cosas importantes, ¿no? Como tener una marca propia de la miel. En el taller también me ayudó mucho en formar grupos, el compartir lo que se ha aprendido, no solo en el taller, sino que también lo que hemos aprendido desde la cooperativa. O la oportunidad que tuvimos de conocer en Mondragón cooperativas que han construido estadios en Brasil o que han hecho una cuestión tecnológica muy grande, pues también son cooperativas. Ahora todavía estamos a tiempo de cambiar estos esquemas de producción y buscar otros que son más acordes a la vida.